la más cura para él. Así lo vas a hacer a mí, ¿verdad?
los niños que se van a bautizar. Aquí en el... Padrinos de bautismo. Padrinos de relación. Saquen sus chicles cuando estén formando. ¿Papás? ¿Tus papás? ¿La mamá? ¿Mamá dónde está? ¿Está tomando? Está tomando, pero agua. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en su familia, el nacimiento de sus hijos. Con gozo viene ahora la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los presentes nos alegramos porque en este momento se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Papás, ¿qué nombre le han dado ustedes a sus hijos? ¿Cómo se llama él? Brian de Jesús Hernández. Brian, ¿ella? Karen. Karen. ¿Qué piden a la iglesia para sus hijos? El bautismo. Muy bien. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben de darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos amen a Dios y a su prójimo como Cristo los amó. ¿Se dan cuenta, papás, de esa obligación? ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños con dicha tarea? La iglesia los recibe, en nombre de ella yo los marco con la señal de la cruz. Enseguida sus papás y padrinos harán lo mismo. Papás, háganle una cruz en la frente de sus hijos. ¿Cuándo le voy a enterrar la una? Muy bien. Ahora, padrino, por favor. ¿Con la izquierda o con la derecha? Con la derecha, de todo. Pero como padrino es izquierdo, quiere ser izquierdo. Muy bien, ahora sí hagas un ladito con su padrino. Muy bien. Y aquí, ahora sí, a ver, ¿quién les acompaña? ¿Y ella? Pues dígale usted, ¿no? Que pues traten de echarle ganas ambos. El matrimonio es precisamente eso, en donde los dos deciden formar la familia, dice las Sagradas Escrituras, ya no son dos, sino uno solo, y por lo tanto tienen que tratar de vivir siempre así, como si fueran uno solo, ¿no? Denles algún consejo para que pues, traten de vivir bien, que se apoyen, que se ayuden, no se vayan a estar peleando, no se vayan a estar peleando con el sartén o algo, pues algún consejo dígales a ellos antes de que pasen. No, ajá, sí, en sí. Dele la bendición. Voy a picarla. Muy bien. Tómense del brazo. Esa libreta hay que dejarla, ahorita me van a notar. ¿Vale? No. Desde el brazo también. Ah, muy bien. Padrinos, también pasen a darle la bendición a sus hijos, los padrinos de relación. Yo los recibo con esta agua bendita que nos recuerda a nuestro bautismo. A través de esta agua nos bendiga Dios Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pasar. Como hermano, miembro de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
van a recibir el sacramento del bautismo por estos niños, por Brian Alonso y Karen Isabel. Pedimos por ellos, por sus padrinos, para que sean siempre un buen ejemplo de vida cristiana y de vida humana para cada uno de ellos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que muchas veces hemos ofendido a Dios y por eso le pedimos que nos perdone. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de esta cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos en la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien que quiera pasar a leer? Vamos a escuchar con atención, vamos a guardar silencio. Del libro del profeta Oseas. Este dice el Señor, dice a mi atención: ni a mi pueblo me buscará y se dirá unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha rescatado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y el tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, tan cierta como la aurora desapareció. Bajará sobre nosotros como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Israel? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes como un río mañanera. El rocío matinal que se evapora. Por eso los he aceptado por medio de las profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios, más que el holocausto, palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Todos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Pero por eso ustedes, padrinos, se comprometen también a cuidar a que ellos crezcan como hijos de Dios que empiezan a ser por el bautismo. El bautismo entonces los hace hijos de Dios. Y ustedes, padrinos y papás, tienen que cuidar que ellos crezcan como hijos de Dios. Y tienen también que enseñarles lo mismo con el ejemplo y con los consejos a que busquen en su vida a Dios. Es una responsabilidad grande, por eso, padrinos de bautismo, ustedes asumen ese papel de segundos papás. Son los segundos papás. Y ustedes, padrinos, enseñen a respetar a sus hijos, a sus padrinos. ¿No? Papás, enséñenles a respetar. Es un padrino de bautismo, es como si fuera tu papá, escuchan, obedecen. Esa es también la tarea de ustedes. Y juntos tienen que cuidar porque estos niños
crezcan verdaderamente como hijos de Dios, que se vayan acercando a Dios y con los consejos, aunque en algún momento se lleguen a enojar, pero ustedes, padres, tienen que aconsejar, tienen que decirles: mira, esto no está bien, esto se descubre también. Santa María, Madre de Dios, decimos, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas nos llevará al reino admirable de tu luz, te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así dentro de tu majestad, por Cristo nuestro Señor, amén. Que sea de ustedes la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es el óleo de salvación con que van a ser ungidos, en el nombre del mismo Cristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos. Vamos ahora a bendecir el agua que vamos a utilizar para el bautismo de nuestros niños. Hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a estos niños renacer a una nueva vida por el agua que les recibimos. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos sacramentales, y acepto que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu alentaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas sobre seres del diluvio, prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa el mismo elemento de la vida al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie junto por el mar rojo los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por el representante del agua del Jordán, confío por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, y se brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección a todos sus apóstoles, vayan y enseñen a toda la gente, porque se nos hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu ingenio, para que el hombre creado tu imagen, limpio de su mismo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten también con él a la vida, por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos papás y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la Iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Decimos, sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Levanten todos su mano derecha. Van a repetir después de mí.
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que estos niños sean bautizados en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Brian Alonso, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Karen Lisbeth, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación para que, incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Amén. La luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esos niños que han sido iluminados ya por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Papás, que saben la y es para que sigan los años a ver. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones y los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Marcos recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El Señor esté contigo y con tu Espíritu. Jazmín recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo y con tu Espíritu. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. Este amor Cristo lo bendice abundantemente con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya ha santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, les pregunto sobre su intención. Marcos y Jazmín han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida. Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Marcos, aceptas a Jazmín como tu esposa y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla todos los días de tu vida. Jazmín, aceptas a Marcos como tu esposo y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Del sacramento es la aceptación libre de un mayor. Todo lo demás lo vamos a bendecir para que los cristianos también sean todos. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Marcos. Y Jazmín, y santifícalos en tu amor,
y que estas alas, este lazo, estas velas, este ramo, estos anillos, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, como hijos de Dios, dense un saludo de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios con los que sin cesar nos alimentas y recibirlos siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
La alegría de Cristo sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias. Muchas felicidades, Marcos, a mí, Dios les bendiga, puedan siempre luchar por esta cosa, así como dije. Vamos a brindar el Señor de acá. Thank you.
manera, compadre. Hola, compadre. Thank you.
Thank you.
Hola, hola.
Thank you.